esto es el ICA. Son, vamos, un supermercado grande como si fuera el Carrefour, pero en Suecia. Como muchas veces los youtubers hacen vídeos de me voy a no sé qué país y os enseño el supermercado. Pues yo voy a hacer lo mismo, ¿sabes? Porque aunque mi canal no sea de comida, ni de viaje, ni nada, como estoy de viaje, voy a aprovechar para enseñar Suecia a toda la gente que lo quiera ver. Así que mira, estamos en Suecia, el ICA. Y vamos ahí a ver cómo es el supermercado. No entiendo una leche lo que pone, pero bueno. Barcomen, que supongo que será bienvenido. Con los arbolitos de Navidad. Aquí no se compra en euros, aunque sea en Europa. Aquí tienen una moneda propia, se llaman corona, que es parecido. Más que, por ejemplo, si aquí pone 10 coronas, 10 coronas es un euro. Siempre se le quita uno para atrás. Por ejemplo, si son 37 coronas, son 3,07 euros. Así pásame un poco el cambio a primera vista, ¿vale? Vamos a ver el ICA. Para YouTube. Eso, el Apoté. Sí. Apoté es la farmacia. Aquí las farmacias están en los supermercados, no es una cosa aparte. Que tú compras todas las medicinas, los productos de belleza, ese tipo de cosas. Y aquí, esto no sé qué, parece que son revistas y chuchería y bebidas. Hay Doctor Pepe que he visto antes, por Dios, Doctor Pepe. ¡Qué rico! Ah, vamos a ver qué hay. A ver, a ver. Sacar carrito. Esto es algo de los móviles. Vamos a ver qué hay por aquí. Estos son productos de belleza, parece, sí. Estos son productos de belleza. ¡Y las bolitas! ¡A mí me gusta una bolita! A ver qué hay aquí. Aquí hay bichos, más bichos. Esto no sé qué es. Emoticonos. ¡Dragones! ¡Ay, los dragones! Voy a comerlo una bolita. Y chicle todas clases. Chicle de sandía. De momento no he visto nada súper raro. Pero bueno, seguro que nos encontramos alguna cosita súper rara en algún lado. A ver. Eso parece que son las cajas. Esto, alguien sacando un ticket de algo, no sé de qué será. Y velita. ¿Y qué más? Una cafetería. Bistro. El bistro. A comer. Están aquí para comer. Y bueno, ahora vamos a entrar, ¿vale? Bueno, ya estamos aquí dentro. Estos son los jabones. No parece que haya nada raro de todas maneras en esta parte, pero seguro que lo más raro es en la comida. Así que vamos a echar un vistacito allí a la comida. Esto, como ves, son tintes, pastillas de todas clases y de todo. Esto parece que son cosas con cacahuete. Qué rico. Vamos a ver. Palas. Cosas de Navidad, ropa, yo me voy por el Carrefour, igual. ¡Ay, una mochila de un dinosaurio! ¡Ay, qué cosa más bonita! Yo quiero uno de estos. Para niños chicos, pero me da igual. Para mí. ¿Ah? De momento no estoy viendo nada raro que digas tú, qué raro. Son cosas normales. De las que te puedes encontrar en un Carrefour en España y supongo que en el resto de países también será parecido. Pule, Lego, con por supuesto aquí Lego a punta pala. Mira, de blaspante. ¿Está bien? De blaspante. Cosas normales. Videojuegos no he visto en ningún sitio. Mira que he mirado tiendas, ¿eh? Ni un sitio he visto videojuegos. No sé si es que aquí no tira demasiado, yo qué sé. Pero ni uno, ni retro ni actual, ¿eh? Nada, como si no existiesen. Libros de todas clases. Todos en sueco, obviamente. Como debe de ser en Suecia, como es lógico. Igual que en España no te encuentras tu libro en sueco. De futbolistas, qué cosa más curiosa. Futbolistas, Ronaldo, Neymar. ¡Mal! Esto es muy gracioso. Fuimos a un partido de hockey y cada vez que marcaba el equipo local salió escrito en la pantalla ¡mal, mal! Y yo una pecha de risa, como ¡ah! Se enfadan de que los locales ganen. Porque cuando os metían los otros, los visitantes, no salían nada. Es una gracia. Es un escuajo muy gordo, ¿vale? Pero yo me río con esas cosas. Vamos a ver.
Esto ya son las primeras cosas raras que he encontrado, que son queso en bote. Pero en bote como si fuera pasta de dientes. Mira, como ve aquí, hay queso con gamba, queso con jamón, queso con bacon, queso con, no sé, queso con queso, con cangrejo, con champiñones, con pimiento, con más cangrejo, con lomito, con esto. Ah, esto lo comí ayer. Sí, que fuimos a comer en plan familiar, con las familias políticas y eso. Y nos pusieron corazón de reno para comer. Y era eso, eso es queso con corazón de reno. Pues estaba buenísimo. Y para mí que voy a coger eso. Aquí queso roquefort, no sé lo que será esto, con gamba, con queso azul, este que pica, y esto. Queso con jalapeño, queso picante, queso ahumado con chipotle, y eso también es lo mismo, queso raro. Hay chorizo Suecia con la banderita de España, ¿eh? Chorizo, salchichón y cosas italianas, jamón italiano, carajo, italiano, jamón español, jamón de cebo ibérico, este es español y además lo pone, y chorizo ibérico, carpaccio, qué cosas más curiosas, tapas de España, chorizo, jamón serrano y lomo en Suecia. Mira, estos son aceitunas, Spanska Oliver, o sea, aceitunas españolas, choricitos, salami. Ve tú que esto no es muy distinto, cerveza, cerveza de todas clases, cervecita de todas clases, la Carve que se entiende y la otra no se entiende, será de aquí, taco fars. So, supongo que es como lo que ellos entienden por taco, que los mexicanos estarán tirando de los pelos, porque no tiene nada que ver. Esto es comida envasada, pasta boloñesa. Verbular mermoz. Estos son, yo voy a coger uno de estos. Estos son albóndigas con puré de patata, que es comida típica de aquí de Suecia. Aquí la comida típica de Suecia son las albóndigas. Y yo las probé allí y me encantaron. Los probé albóndigas de Alce. Estaban riquísimas. Así que yo voy a coger también albóndigas. Pero no de Alce porque no creo que haya aquí, porque Alce es carne de caza. Vamos a coger Corbulá os culpotatis. O sea, albóndiga con patata y mermelada, que es el plato típico de Suecia. Me lo voy a llevar. Gazpacho. Gazpacho español. Andaluz. Nah. Cosas normales. Unos aguacates. Porque también hay suecos millennials. Ah, ¿me va a grabar tú? No. Ah, que te va a llevar la comida, vale. Esa es mi hermana, que es a la que he venido a ver aquí a Suecia. No me estaré escuchando porque está pasando un carrito. Yo he venido a Suecia para estar con mi hermana, que ella vive aquí. Así que me han quitado las cosas para meterlas en el carro. Mientras que yo voy grabando. Pimiento rojo, pimiento amarillo. Y ya está, pimiento verde no hay. Qué raro. En España prácticamente solo se come pimiento verde. Más aguacate. Porque aquí son millennials también. Jengibre. Unos limoncitos. Bueno, estos son limones y esto nosotros lo llamamos lima. Pero por lo que tengo entendido, en Latinoamérica es al revés. A esto se le llama limón y a esto lima. Pues en España no, en España estos son limones. Lo digo para nuestros amigos del otro lado del charco que estén viendo el vídeo. Es una curiosidad, ¿vale? Y si estoy metiendo la pata y se le llaman igual que en España, pues lo siento, no sé mucho más. Es lo que yo he escuchado por ahí, me han engañado. Y una hierba muy rara que parecen acerga, pero no son acerga y no sé qué carajo es. ¡Es del CRA! ¡Anda, mira, es del CRA! Esta marca la conozco yo, la conozco por temas de trabajo. Espera cuando se lo enseñe una amiga mía. Yo me fío por los dibujitos, yo sueco, aunque lo parezca, no tengo ni puta idea de sueco, ¿eh? No sé sueco, pero entre que llevo aquí unos poquitos de días y que si te fijas, en verdad, en el fondo, parece como una mezcla de español, inglés y alemán. Sabiendo español e inglés, medio te puedes apañar. Mira los pedazos de chuletones. Mmm, qué rico. Estos son pescados, esto es arenque. Me lo explicaron que es muy típico de aquí. El arenque se lo comen como un vinagre. Salmón, que está el salmón de aquí. No te puedes ni hacer una idea lo bueno que está el salmón de aquí. Vamos a la sección favorita de todos los niños y niñas del mundo. La chuchería. A 10 coronas. Mira. Esto es
cosas como barritas energéticas, todo son, en verdad son frutos secos. No hay tampoco nada demasiado raro. Mmm, qué rico. Me gustan a mí todas estas cosas. Yo aquí, todo lo que he visto, comida que he visto, me ha encantado. Todo lo que he probado me encanta. Yo me voy a tener que venir a vivir a Suecia porque de momento me gusta todo. Más que en España. Esto no son las chucherías, esto son cosas de repostería. Y cosas energéticas. Vaya, me he equivocado de pasillo. Esto es como si fuera nocilla. Nocilla sueca. Aquí cuando están ahí en plan, ay, mi infancia, mi infancia. Comen ecologist Hasselkroman. Eso es su infancia. Infancia Hasselkroman. Pues eso. Ah, mira, esto lo probé los otros días. Esto es como una Coca-Cola, pero sueca, que solo la venden en Navidad. Y sabe como Coca-Cola, pero un poquito más insípida. Está buena. Salsa Stark para Iron Man. Esto parece que es pescado marca ABBA. Claro, si es que ABBA era sueco. ¿Caviar? ¿Caviar en lata? Pues carajo, voy a coger. ¡Qué rico! Con lo que es que a mí me encanta el pescado, y me encanta el caviar, y me encanta el marisco. Así que yo aquí estoy encantada. Así básicamente es lo único que se come. ¡Qué rico! Ah, el surströmming. Esto lo tenéis aquí. El surströmming es una comida típica de aquí, que es pescado crudo podrido. Durante un montón de tiempo se pone en la intemperie, se pudre y entonces lo enlatan. Es una peste horrorosa. Si buscáis por internet seguro que veis vídeos de abrimos surströmming y tal, y vomitan todos cuando lo abren y tal, porque huele a pescado podrido, podrido, podrido. Pero es muy típico aquí, la gente se lo come, no sé cómo, pero se lo come. Y mira, aquí está todo el surströmming en lata en las neveras. Yo no lo he probado, pero se llevó mi hermano una lata de surströmming allí para abrirlo y no fuimos capaces. Yo estoy buscando la chuchería y no las encuentro. No parece que haya por ningún lado. ¿Será que los suecos no comen dulce? No lo sé, no creo, pero no lo sé. Yogur aquí les echan como muesli encima del yogur, se lo comen con una cuchara. No se comen los yogures como los españoles, que tenemos nuestro yogurito de limón o de fresa, de lo que sea, y no lo comemos, no. Aquí es yogur blanco y le echan crispy encima. Zumo de raspberry, pero no la raspberry pi, es como zumito de baya. Los pañales, ahí no me voy a meter yo ya, que bastante tengo con YouTube, que me casqueta nada más que vídeos de cosas de bebé, que quiere que para ya YouTube. Coño, coño, aceite de aguacate para los millennials. Aquí, olive oil, esto es aceite de oliva. Aceite de oliva. Para que digan, no es que nada más que hay en España, no, en Suecia también hay. Vale, uno da la cara, cuesta 5 euros la botellita. Pero la hay. Mexican soup. ¿Realmente los mexicanos tomáis eso o se lo han inventado los suecos? No lo sé, pregunto. ¡Ay, ris! ¡Ay, cómo no está bueno esto! Esto no lo hay. Yo lo más que lo como en el Dill, que es un restaurante de importación que hay allí cerca de mi casa. Pues voy a coger. Esto. Esto está de muerte. Es chocolate relleno de crema de cacahuete. Es americano. Pero está. Ah, mira. Esto mejor, que es más grande. Ah, no, coño, pero está vacío. Pues nada, pues este. Para mí los ris. Mmm, qué rico. ¿Qué más? Ah, beef jerky. Yo quiero probar esto. Siempre he querido probar la ternera seca. Beef jerky. Esto es de Estados Unidos. Esto no es sueco. Pero ya me lo voy a llevar. De hecho, esto parece que es la santería de Estados Unidos, porque mira, All American Pancake Mix. Esto tiene pinta, efectivamente, miramos para arriba, América, por supuesto. Y ahí estamos nosotros sacando cosas americanas pensando que son suecas. Las papitas. Taco. Tortillas tri. Bueno, ellos dicen que son. Tortillas tri. Entonces, supuestamente, todo esto es para hacer tacos. Supuestamente, porque ya me diréis los amigos mexicanos, pero a mí esto no me fiaría mucho de lo que es una receta de taco sueco, la verdad. No lo sé, porque en España probablemente también lo hagamos todo mal, pero no parece. Salsa verde, chunky salsa, bing mole. No sé, ya me diréis ustedes si esto, todas cosas, si esto es realista o no es realista. Pan de pita mexicano, supuestamente. Pasta chipotle.
tortilla. De estas y de este tipo las hay en España, pero lo dicho, yo no sé si esto es un insulto a la cocina mexicana o no, porque realmente nunca he estado en México, así que no lo sé. Tex-Mex dip, esto es guacamole, pero no lo llaman guacamole, pero eso sí lo llaman guacamole. Paprika, chile, green jalapeño relish, vete tú a saber, quesito, y aquí fajita original, taco original, ecologist, ¿será que esto es vegetariano? Enchilada, colmunaques, fajita, tortilla. Entonces nosotros venimos aquí buscando comida sueca y estamos encontrando de todo el mundo, menos la sueca. Café filter, filtro para el café, digo yo, y café. Café, café, café se escribe casi igual. Es lo que te digo, que aunque sea otro idioma, más o menos se entiende. Mira, mandarín, screen for, que esto parece que es mandarina en armiva o algo de eso. Esto está bueno. Fanta exótica. Fanta pink grapefruit, que esto creo que es de pomelo. Esto es lo mismo, Fanta naranja, Fanta naranja, Fanta naranja. Doctor Pepe. Fanta chocata. Voy a coger uno de estos para probarlo. Que esta no la he probado. Los otros los he probado en sitios de importación, pero esta no. Vamos a cogerlo. Vamos a ver cómo es. Dr. Pepper, que me encanta. Sprite. Fanta, Fanta, Fanta. Fanta limón. Yo creía que esto era exclusivo de España, pero no. Mirad, aquí en Suecia tienen Fanta limón. Trocadero, no sé qué es, pero el nombre me encanta. Loca. Loca no es, aparte de lo que estoy yo. Parece que es una marca de aquí de bebida, porque lo he visto en muchos sitios. Estos son los refresquitos que hay. Orangina, hostia, Orangina había antes en España y ya no hay. ¿Por qué hay Orangina? Cola Bolt, eso, o Holt, una marca de aquí. Dice toda el azúcar y doble de cafeína. Toma ya, esto es un puñetazo al corazón. Y por fin he encontrado un poquito de chocolate, que es que no hay chuchería por ningún lado, oye. Mira que he dado vuelta, me tengo que ir ya. Mira, estos son los Reese, esos que me gustan tanto. Toblerones, que esto también lo hay en España. For Lunch, no sé qué será. Todos son chocolatitos normales. Qué buena pinta tiene todo. Coño, Tarragona. Y después de haber estado en el ICA, que no he podido grabar una despedida porque me meten bulla, porque no voy sola, vamos a entrar aquí al Dollar Store, que es básicamente la tienda de los chinos, o una tienda de 20 duros, pero aquí en Suecia. A ver qué nos encontramos. Por cierto, el bosque es precioso, me encanta. Parece como de película de miedo, flipante. Vamos a ver aquí la tienda esta de 20 duros. Vamos a ver. Aquí cositas de Papá Noel, por supuesto. Estamos cerca de la Navidad y aquí tienen un espíritu de la Navidad muy, muy marcado. Ho, 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 motherfuckers. Cascanueces, un poco de mal rollete. ¡Spiderman! Gorrito Spiderman. Gorrito de Spiderman, de Peter Parker y de Miles Morales, por supuesto. No sé cómo serán vuestros respectivos países, pero no es muy distinto a España. Mi madre y mi hermana por ahí dando una huerta. Intento que no lo coja porque, ¿sabes?, preservar la intimidad, pero de lejos no lo ven. Sí, es el FBI, no es la policía sueca. New York Police Department, aquí. Son muy patriotas con los Estados Unidos, por lo que veo. ¡Ah! Tacita de tiburón, qué guapo. Tacita de tiburón. De las calaveritas mexicanas. Perdonadme los mexicanos, porque no sé cómo se llama. Esto mola. Esto es como para montarte tu propio grifo cerveza en tu casa. Bueno, ya he encontrado algo medianamente gracioso. Esto es para lavarse los pies. ¿Ves? Tú metes el pie en la chancla y te lavas el pie con una esponjita. La verdad es que es ingenioso, no te tiene que agachar a lavarte los pies en la ducha. O sea, muy bien para la gente que tiene la espalda mala, o personas mayores, o para flojo como yo. Estupendo, me encanta. Alguna cosita guay como las cobillas del bate de tiburón, por supuesto. Cobillas del bate de tiburón. Aquí parece que gusta mucho tiburón. ¿Qué pasa cuando un sueco quiere hacerle una broma a un amigo que le hace una troleriada? La comida de gato, aparte, porque tiene un gato pintado, es muy fácil adivinar que es comida de gato, porque la marca se llama Mininos. Así que, obvio, es comida de gato. Chaquetita para los perros, porque aquí los animales llevan ropa porque hace mucho frío. De hecho, cuando vas por las carreteras, ves las granjas, ves caballos y los caballos van vestidos. Una cosa graciosísima. Esto ya sí son cosas que no suelen verse en España, al menos no en las tiendas de estas de 20 duros ni en los supermercados.
que son cosas para andar por el monte, para cazar y para pescar. Aquí vemos bastones de estos de andar por el monte, como si fueran de estos de nieve, bueno, que son de nieve. Tenemos garfios, que no sé muy bien para qué son, cantimplora, ¿vale? Esto creo que es gasolina para meter fuego, porque refresco no tiene pinta. El chaleco de seguridad, camisetas de pescado monstruosos, útiles de pesca en general, una cañita, un pescado de goma, cebitos aquí, estos para pescar, más para pescar. En España no es que no existan las cosas de pescar, pero te tienes que ir a tiendas de pesca, no lo hay en el súper, desde luego. Aquí cositas para pescar, cajoncitos para pescar, cebos de todas clases, rapala como el juego de rapala fishing. Pues igual, se viene de aquí, supongo. Aquí, estos supongo que son gusanos para ponerlo de cebo. Estos son cañas de pescado de todas clases. Mira, las cañas de pescado ahí colgadas con el pescado colgado. Redes para pescar. Palas para enterrar muertos. Digo, para quitar la nieve. Estas cositas. Cositas de nieve. Y está.
funny, it's such an old car, you know? Yeah. From 1969. It's so powerful. Yep. Los vecinos de mi hermana son el señor y la señora Polla. Estoy en una farmacia sueca y estoy flipando en colores porque hay compresas para hombre, para pitorrito. Esto en España no lo hay, que yo sepa. Estoy flipando. Videojuegos no he encontrado en ningún tipo de tienda, excepto en esta tienda de papelería y ferretería, que tiene una estantería con Super Nintendo Mini. Eso sí. Además, a 999 coronas. Que son 99 euros. La cabra, la cabra, la puta de la cabra, la madre que la parió. Yo tenía una cabra que se llamaba Asunción. Estoy ya en el aeropuerto para volverme a España y desgraciadamente no he podido ver nada de mitología nórdica porque no hemos tenido tiempo de hacer mucho turismo pasando con mi hermana y eso. Así que lo único que me he encontrado es este datito que me pone aquí un pingüinito como para los niños chicos, que dice que si se ve la torre de control, parece que tiene dos cuervos al lado, que son los cuervos Huginn y Muninn, que en la mitología nórdica son los cuervos del dios Odín, que volaban alrededor del mundo para tenerlo controladito, para tenerlo vigilado. La comida del avión: pollito con tomate, puré de patata, brócoli, zanahoria y una cervecita.